De inmediato, ahí está, de inmediato vamos a establecer un contacto con el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. En el lugar está allí Melanie Moncada. Buenas noches, Melanie, te escuchamos. Está allí Melanie Moncada. Buenas noches, Melanie, te escuchamos. Buenas noches, Julio. A esta hora transmitimos en vivo y en directo desde la sede de la Vicepresidencia de la República, donde a esta hora Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo, se va a dirigir al país a propósito de las recientes acciones en materia de seguridad. De inmediato lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde la sede de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, deseándole a todo el pueblo de Venezuela una feliz semana, un feliz comienzo de semana. Hoy todo el pueblo de Venezuela se despertó de nuevo para desarrollar sus actividades, para dirigirse a sus centros de trabajo, para llevar a nuestros hijos, nuestras hijas a las escuelas. El país que quiere trabajar, el país que quiere la paz, el país verdadero. Y por fortuna, pudiésemos decir, a esta hora del día hemos logrado derrotar de nuevo las intenciones de ciertos sectores que forman parte de esta cúpula opositora venezolana denominada la MUT, que son los responsables directos de los distintos hechos de violencia terrorista que se han suscitado durante estas últimas semanas. El pueblo mayoritario quiere la paz y ha salido a trabajar y ha salido además a dar una muestra desde nuestro talante democrático constitucional, apartándonos de esos llamados que ha hecho la derecha opositora venezolana para de nuevo apuñalear la Constitución. El pueblo venezolano es un pueblo hoy con una conciencia como nunca antes. Un pueblo firme, digno, luchador, batallador. Por eso comienzo esta declaración de prensa haciéndole un reconocimiento al pueblo venezolano, al glorioso y heroico pueblo venezolano, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garante de la paz, de nuestra soberanía, a los servidores y servidoras de la administración pública, a los cuerpos de policía que diariamente son agredidos, asesinados, atropellados, y ahí están firmes con su moral, cumpliendo su misión y su responsabilidad de preservar, en primer lugar, la vida de nuestro pueblo y la paz, la paz, la paz. Sin embargo, debemos informar que durante el día de hoy se suscitaron varios eventos, focos al más criminal estilo colombiano de Álvaro Uribe Vélez, focos terroristas, ¿no? ¿Para qué? Para forzar un paro armado. Esto también dentro de las contradicciones internas que vive la derecha venezolana, por la carencia de un liderazgo responsable, por la falta de dirigentes que asuman ante su militancia el llamado al respeto de nuestra sagrada Constitución. No lo hay. Ningún dirigente, luego ya de casi 6 semanas de violencia incitada, promovida, financiada desde la MUT, no ha habido ni el primer dirigente que se desmarque y condene sin vacilación la ola de violencia que han pretendido sembrar en nuestro país. Estamos
carentes de una derecha o de una oposición que asuma su rol y su contrapeso para promover un proyecto de patria. No tenemos una oposición, tenemos fuerzas contrarrevolucionarias. Repito y subrayo, estamos enfrentando una oposición terrorista, contrarrevolucionaria, de corte fascista. Lo acabamos de ver ahora recientemente, el sábado 20 de mayo, una marcha o una actividad allá en el este de Caracas, específicamente en Altamira, incendiaron vivo a un joven de 21 años, de apellido Zaragoza. A esta altura, ya más de 48 horas de este hecho que ha sido repudiado mundialmente, no ha habido el primer vocero de la derecha que salga y condene tal acto fascista. Es increíble. Venezuela jamás, nunca, en 200 años de historia republicana, habíamos visto lo que estamos viendo estas horas. Sin embargo, reitero, la mayoría del pueblo venezolano pasará por encima de estos sectores y quedarán en el olvido. Esa dirigencia que ya está siendo señalada por el mismo pueblo, veíamos también imágenes de un dirigente de una organización, no es un partido, de una organización terrorista llamada Voluntad Popular, fue repudiado en Táchira. Y ya el pueblo comienza a señalarlos como tal, de asesinos, de terroristas, y van a ser condenados por la historia por todo lo que están haciendo a nuestro pueblo. Fíjense ustedes, un breve balance de lo que ocurrieron en estas horas, focos específicos. En el estado Bolívar, amaneciendo hoy, lunes 22 de mayo, 1:30 de la madrugada, un grupo de terroristas asaltaron allá en Puerto Ordaz las instalaciones del sistema Transbolívar. La operadora, ahí tenemos imágenes, la operadora de transporte público del estado Bolívar, que atiende cerca de 30.000 usuarios al día, y fueron incendiados 53 unidades de transporte público. Una pérdida cuantificada en 11 millones de dólares. ¿Se puede llamar esto una protesta pacífica? ¿Se puede llamar esto derecho a manifestar? ¿O simple y llanamente hay que llamarla por lo que es, una acción terrorista, delictiva, criminal de estos sectores de la MUD? Pero como estamos actuando con firmeza, también debemos informar que han sido capturados el día de hoy los ciudadanos José Gregorio Ramírez y el ciudadano Jesús Martínez Espinosa, lo de Ciudadanos por la Hora, los terroristas, y están a la orden de la justicia venezolana y son los dos responsables de esta detestable acción terrorista. Ya están detenidos, capturados, convictos y confesos. En el estado Miranda, que ha sido un epicentro permanente de las acciones terroristas, y es fácil decir por qué o responderse el por qué, lo gobierna
un enfermo de odio, un sociópata, que más temprano que tarde la justicia tendrá, o él tendrá una cita con la justicia venezolana. A las 3:30 de la tarde también quemaron en las instalaciones de PDVSA La Tahona dos autobuses con pasajeros adentro y una ambulancia que le presta inclusive servicio a la propia comunidad de La Tahona. También fueron asediados el Centro de Diagnóstico Integral ubicado en Carrizal y fue incendiado y parcialmente destruido el CDI en Baruta, un CDI en Baruta. Por fortuna, ambas instalaciones no reportaron en ninguna de las dos acciones terroristas ni heridos ni fallecidos. Nuestros médicos integrales comunitarios, el personal que trabaja ahí, junto a la comunidad, en el caso del CDI de Carrizal, la propia comunidad bajó a defender su centro de salud y a evitar que estos grupos terroristas destruyeran el CDI. En Baruta, los médicos, valientes médicos venezolanos, enfermeros, enfermeras, trabajadores, estuvieron ahí por más de 3 horas sitiados por estos grupos terroristas, intentaron incendiar un edificio y por fortuna la actuación oportuna de los organismos de seguridad evitó una tragedia. También cabe preguntarse, ¿se puede llamar esto una protesta pacífica o un derecho a manifestar, o el derecho constitucional a la manifestación pública, o son hechos terroristas como tal? ¿Quién en su sano juicio puede ir a un centro asistencial de salud a incendiarlo con pacientes adentro? En el caso del CDI de Baruta, está todavía internada, hospitalizada, una dama, una señora. Su situación está estable y está fuera de peligro. Pero fue también, vivió el asedio y la agresión terrorista de estos focos violentos. En el estado Barinas, el día de hoy, también es donde más se desató, o más se desataron, los odios de estos grupos armados. Fue asediado el Comando 53 de la Guardia Nacional Bolivariana, fue incendiada la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, fueron saqueados varios comercios privados y además fue destruido, totalmente destruido, un almacén de medicamentos de la misión Barrio Adentro. Y a esta hora también fue asediado y atacado el hospital Luis Racete de Barinas. Uno se pregunta, hoy la derecha venezolana convocó a una marcha por la salud, pero dieron las órdenes de atacar todo lo que tenga que ver con centros asistenciales y con instalaciones que prestan servicio al sistema público de salud. Fue destruido este galpón en Barinas. No sé si ya tenemos las imágenes de las láminas del incendio provocado en el almacén de medicamentos de la misión Barrio Adentro. También fueron incendiadas 3 sedes o comandos de la policía, del cuerpo de policía del estado Barinas. También atacadas las instalaciones de la misión, de la gran misión Vivienda Venezuela y de la misión Rivas, allá en el estado Barinas. También quiero referirme al caso de Miranda, al que comenté hace pocos minutos antes de iniciar esta declaración de prensa, fueron capturados las 5 personas responsables
del incendio de los dos autobuses y de la ambulancia allá en La Tahona, en las instalaciones de PDVSA La Tahona. También han sido capturados y están ya a la orden de la justicia venezolana. En el estado Lara, hoy se inició una suerte de modalidad criminal de acoso y asedio al comercio barquisimetano. Las avenidas 19 y 20 hoy amanecieron con barricadas y obligaron a algunos comerciantes a cerrar sus locales, negándole el servicio al pueblo venezolano. Además, coartando el derecho del libre tránsito, menoscabando el derecho del trabajo a cientos de venezolanos. Y llama mucho la atención en el caso de Lara que los mismos comerciantes abordaron a oficiales de la policía de Lara exigiéndoles que resguarden las instalaciones y resguarden el comercio del centro de Barquisimeto. Y la respuesta de la policía de Lara, lamentablemente, fue decirle: bueno, nosotros tenemos órdenes de no actuar. Lo más recomendable es que ustedes cierren sus locales. Es grave que un cuerpo de policía niegue al pueblo la prestación del servicio de custodia y de resguardo policial. Un hecho muy grave que ya está siendo investigado y en las próximas horas tomaremos medidas estructurales al cuerpo de policía de Lara. No vamos a permitir que la policía sea parte también de la conspiración terrorista de estos sectores de la MUD. Muy bien, en cuanto al desarrollo de la investigación y de los golpes que le hemos propinado al terrorismo, hoy queremos informar de una acción o de dos acciones importantes. El día de hoy en la madrugada, en los Altos Mirandinos, nuestra Policía Nacional Bolivariana logró la captura de 16 terroristas que formaban parte de la célula armada que tenía sitiada a varias comunidades, o tenían sitiadas a varias comunidades allá en los Altos Mirandinos. Ahí estamos viendo imágenes. Fueron decomisados más de 3 camiones de bombas Molotov y también encontramos un taller donde fabricaban lo que ellos usan como, aquí tengo algunas imágenes, como escudos, ¿no? A partir de los barriles cortaban y hacían escudos para confrontar con nuestros organismos de seguridad. También encontramos un arma escondida, un revólver, ¿no?, que ahora está siendo sometido a las experticias de rigor, el registro balístico, el registro de la arma como tal, y ver en qué delitos pudiese estar incriminada esta arma. Bueno, y materiales de todo tipo, bidones de gasolina, guantes, metras, cohetones, en fin. Hay 16 detenidos, muchos de ellos están confesando. Y seguramente a partir de las confesiones, de las delaciones que están haciendo varios de ellos, vamos a llegar a los niveles más altos de los responsables y capturar a los que han dirigido estas acciones de carácter terrorista. También aquí en Caracas, el día sábado, luego de una ardua investigación
y de inteligencia policial, logramos dar con una base o punto de apoyo logístico a todas las actividades terroristas y de violencia que se dan aquí en Caracas y en Miranda. Fue hallado un importante material, aquí tengo una máscara que utilizan muchos de los grupos de choque terroristas que asaltan instalaciones y toman la avenida, sobre todo la autopista Francisco Fajardo. Logramos incautar material importante, máscaras antigas, cohetones, cascos, también cordones para detonar instalaciones. Y una escopeta que fue lanzada por el bajante, ¿no? Y logramos también incautarla. Fueron capturadas tres personas, Merino Tercero Rojas Mijares, Estefany Andreina Salazar Landaeta y Deniet Milagros Blanco Prieto. Ellos tres forman parte de la estructura logística, o que le daba apoyo logístico a los guarimberos, a los terroristas, a los criminales. El hallazgo y el comiso de ese material se calcula por el orden de los 250 mil dólares en distintas cosas, materiales de todo tipo, inclusive químicos, ¿no?, que son empleados para generar incendios, entre otros materiales. También es un duro golpe a la actividad, ahí estamos viendo las imágenes de la operación, ¿no?, que se hizo en la avenida 2 de Las Delicias, allá en Sabana Grande, un edificio de nombre West, y ahí ya tenemos tres detenidos y todo este material incautado. Bueno, en el estado Bolívar, en horas de la tarde, ustedes saben, fue secuestrado un trabajador de nuestra empresa básica, ¿no?, ferrominera, Luis Mejías, fue despojado de su ropa y golpeado y torturado. Gracias a la acción también de los organismos de seguridad, logramos salvarle la vida a este joven trabajador, gerente trabajador de Ferro Minera, Luis Mejías. Sin embargo, los seis sujetos se dieron a la fuga, pero están plenamente identificados. Y ya tenemos la orden de captura, vamos a divulgar. Hemos dado la orden a todos los organismos de seguridad en el estado de Bolívar divulgar la foto de las seis personas solicitadas por este hecho repudiable. El Luis Mejías, nuestro trabajador, este venezolano trabajador, secuestrado, torturado, amarrado, desnudado, lo desnudaron en plena vía pública. Si no fuera por la actuación oportuna de los organismos de seguridad, hubiese sido asesinado. Vamos a ir por los criminales que ya están identificados. Finalmente, otro duro golpe también. Ustedes saben que todas estas actividades terroristas que se han dado durante esta semana, a cada actividad se desprende una línea de investigación, o de cada actividad, de cada una de estas actividades terroristas se desprende una línea de investigación para identificar quiénes son los criminales, los terroristas, los que han cometido crímenes, asesinatos
hemos demostrado científicamente que varios de los crímenes cometidos aquí en Caracas fue producto o fue hecho por ellos mismos. Aquí, así como se pretendió quemar vivo a este joven Zaragoza, Octavio Zaragoza, y que por fortuna muchas cámaras, videos recogieron ese momento vergonzoso para la humanidad, vergonzoso para la patria. Pensar que existen venezolanos que llegan o pudiesen llegar a hacer este hecho terrorista, fascista y detestable. Decía entonces que parte de las investigaciones nos han conducido a la captura de financistas y de grupos que tienen roles específicos en cada acción terrorista. Vamos a ver un video y vamos a explicar luego del video de quiénes se trata o quiénes son estos dos terroristas detenidos ya y capturados y puestos a la orden de la justicia venezolana. Adelante, video. Operación Zamora contra la insurgencia armada. Dada la insurgencia armada que ha impulsado la ultraderecha en Venezuela, desde el mes de abril del presente año, los servicios de inteligencia del Estado, con el propósito de desarticularlos, descubrieron una de sus fuentes logísticas, la cual recogía en los bancos los billetes del nuevo cono monetario, almacenándolos para financiar las acciones terroristas. Esta fuente de financiamiento fue identificada como Iván Suárez Solís, empresario residenciado en el este de Caracas y quien fue capturado con más de 20.000 piezas de billetes de diferentes denominaciones, y que las investigaciones determinaron que dicha masa monetaria estaba destinada para financiar grupos violentos conformados por la MUT para atacar a militares y policías, así como crear falsos positivos. En la continuación de esa línea de investigación, las autoridades descubrieron que Iván Suárez Solís financiaba también a Jorge Enrique Machado Jiménez, responsable de la formación de las redes populares del partido terrorista Voluntad Popular, para lo cual viajaba por el país, captando a estudiantes universitarios y bachilleres. Machado Jiménez es el creador de los símbolos de Voluntad Popular y tiene además toda una formación en lucha no violenta. Simultáneamente a los cursos de formación de las redes populares, organiza los grupos de choque que son los que actualmente atacan con suma violencia a las fuerzas del orden público, con resultados de más de 40 funcionarios militares y policías heridos por objetos contundentes, cohetes, fuegos pirotécnicos y bombas molotov. Machado Jiménez en múltiples ocasiones dirigió a los grupos violentos dotados por Voluntad Popular para atacar los cuerpos de policía y militares que resguardan las áreas públicas, empresas, comercios y pueblo en general. Observe y escuche usted mismo y saque sus propias conclusiones de cómo opera el terrorista Jorge Machado Jiménez. ¡Vamos!
virtud de esta situación, Jorge Enrique Machado Jiménez fue capturado el viernes 19 de mayo del año en curso por los cuerpos de seguridad del Estado, por orden de un tribunal militar, por ser uno de los autores materiales y cabecilla de las acciones terroristas y ataques contra las instalaciones militares de la base aérea de La Carlota, así como por las heridas causadas a más de 40 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, además de ser señalado de instigar a la violencia y a los actos terroristas. Operación Zamora contra la insurgencia armada. El ciudadano Iván Suárez Solís es uno de los financistas o responsable de las finanzas. Está implicado en operaciones de blanqueo de capital para obtener recursos y apoyar todas las acciones terroristas que se dan en la ciudad de Caracas. Y el ciudadano Jorge Enrique Machado Jiménez, que tristemente es profesor universitario, dista mucho de ser, de ejercer esta digna y majestuosa profesión, sin embargo, tiene ese cargo. Él era el que dirigía los focos y orientaba las acciones de los grupos de choque, y es uno de los que condujo el asalto a la base Miranda o La Carlota, comúnmente conocida como La Carlota. Pero además, Jorge Enrique Machado forma parte de la estructura terrorista Voluntad Popular y tiene que ver con la formación, el reclutamiento de estos grupos de choque. Y también organizaba y estructuraba, ¿no?, estos terroristas y los orientaba a los objetivos distintos que tenían que acometer. Los dos han sido detenidos, capturados, y ahora tendrán que rendir cuenta a la justicia venezolana. Bien, son hechos que no podemos dejar pasar por alto, sobre todo para mostrarle a Venezuela el rostro de la violencia terrorista y de sus protagonistas y de sus responsables y de su dirigencia, que está fuera de la Constitución. Son dirigentes antidemocráticos, no creen en la democracia y apelan a la vía de la violencia para asaltar el poder político. Sin embargo, ustedes han visto la actuación firme, decisiva, oportuna y en estricto apego a los derechos humanos de nuestros organismos de seguridad ciudadana, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A todos ellos nuestro reconocimiento, nuestra admiración. También el reconocimiento al pueblo que ha salido a las calles a protestar, a manifestar de manera pacífica, a marchar en defensa de la Constitución, con su alegría. Hoy veíamos también una multitudinaria marcha de la salud y de las personas con discapacidad o diversidad funcional. Y llegaron en santa paz con sus proyectos de vida, con sus propuestas políticas. Esa es la Venezuela verdadera, no estos oscuros personajes del terror, del odio, de la intolerancia, que pretenden imponer su agenda de guerra sobre la voluntad mayoritaria de un pueblo que está resuelto a ser libre para siempre. No podrán con Venezuela, no podrán con los millones que estamos aferrados a la Constitución y a la paz, a la democracia. Mañana tenemos una gran marcha. Invitamos a todos los venezolanos de bien
a los venezolanos patriotas, que amamos la patria, porque hay venezolanos que salen fuera de la patria, como Julio Borges, procónsul del Imperio Norteamericano, a pedir la intervención militar de nuestra amada Venezuela. Esos no son los venezolanos patriotas. Los venezolanos patriotas somos los que estamos aquí defendiendo nuestra sagrada soberanía, nuestra constitución. Bueno, mañana los invitamos. Gran marcha por la paz, en contra de la intolerancia, del fascismo, del terrorismo. Mañana va a ser un día histórico. 23 de mayo quedará escrito en las páginas de la historia venezolana, porque va a volcarse todo un pueblo a apoyar la vía constituyente de la paz. Ustedes querían democracia, el pueblo pedía democracia, pedía elecciones. Bueno, ahí está la constituyente, un espacio para el debate político, para la democracia profunda, originaria. Nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha hecho un llamado histórico, trascendental en estas horas. Y ha dicho nuestro presidente que le entrega todo el poder político al pueblo, a nuestro pueblo, depositario del poder originario constitucional. Así que mañana 23 de mayo, toda Venezuela, que vengan todos los pueblos de Venezuela a Caracas, al gran encuentro por la paz, por la Venezuela verdadera, pero que también mañana iniciamos el Plan Quirúrgico Nacional anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Inician las primeras 100.000 intervenciones, mientras que la derecha terrorista destruye centros de diagnóstico integral, centros de salud, almacenes de medicamentos. La revolución va a brindarle vida, salud a los primeros 100.000 venezolanos. Mañana iniciamos esta fase hermosa de atención preventiva y de intervención quirúrgica a nuestro pueblo. Y mañana, como lo anunció el presidente Nicolás, este es un gobierno que dice y cumple. Mañana inicia un nuevo ciclo histórico en el marco de la agenda económica bolivariana, el nuevo sistema DICOM. No se lo pierdan. Mañana en la mañana ha sido autorizado el vicepresidente para el área económica, el ministro Ramón Lobo, el presidente del Banco Central de Venezuela, el compatriota Ricardo Sanguino, el recién designado director del Banco Central, Pedro Maldonado, y todo el equipo que conforma ahora el comité de subasta, van a explicar en detalle a toda Venezuela el nuevo sistema DICOM. Dijimos que el 2017 es el año del despegue económico. No podrán las fuerzas terroristas, fascistas, detener o impedir este sublime propósito. Vamos hacia una recuperación económica. Vamos a construir la nueva era postpetrolera, diversificada, con los 15 motores productivos. Ustedes lo verán. Estas horas de dolor, de tragedia, de terrorismo, de violencia criminal, quedarán ahí para la reflexión profunda, y se impondrá la hora de la Venezuela potencia, la hora de la Venezuela constituyente es la que vencerá. Por eso que cierro esta declaración diciéndole: Venezuela vencerá, la constituyente va. Feliz noche a todas y a todos los venezolanos y las venezolanas. Un gran abrazo amoroso y de compromiso patrio. Muchas gracias.
Escuchaban las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, quien rechazó que luego de varias semanas de violencia financiadas por la MUN, no ha salido ni un solo dirigente de la oposición a rechazar y a deslindarse de esta ola de violencia. También informó que fue capturado dos ciudadanos al sur de Venezuela, responsables del incendio de 53 unidades de transporte pertenecientes a Transbolívar. También informó que fueron capturadas cinco personas en el este de Caracas, responsables de incendiar dos autobuses y una ambulancia. Ya fueron puestos a la orden de la justicia venezolana y también indicó que en los Altos Mirandinos fueron capturados 16 terroristas que tenían sitiadas a las comunidades de la zona y que pertenecían a células armadas. Él indicó que ya ellos se encuentran confesando y con ello las autoridades esperan dar en las próximas horas con los responsables que financiaban y dirigían estas acciones. Con esta información nosotros regresamos el contacto. Adelante.